Muy buenos días, YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a la ciudad de Gotham. Pero bueno, ahora mismo estamos aquí en la Batcueva con Batman y Alfred. Y antes de seguir con la historia, que tenemos que analizar una tarjeta de memoria, vamos a mirar aquí las mejoras, que esto es igual que el City. Me cago en cuántas cosas. Vale. Controles básicos, vamos a mejorar algo de aquí. Mantener, correr, saltar, trepar, agacharse, colgarse de una cornisa. Ah, no, vale, un momento. Vale. Ah, vale, ya lo tienes directamente, lo del turbo, en este. Vale, pero estas son cosas básicas, lo de mejorar, ¿dónde está? Vale. Bueno, aquí te explica cómo va todo, pero no veo nada para que pueda mejorar aquí. Ah, vale, porque de aquí ya los tengo todos, vale. Te sale ahí abajo, 0 de 21, 0 de 23. Combate cuerpo a cuerpo. Sí. Lo primero que tienes que hacer siempre cuando empieces en un Arkham es pillarte vida, porque es súper importante. Hostias, cuerpo a cuerpo, sí, la verdad. Bueno, pues ya no nos quedan puntos de mejora. Bueno, aquí vas subiendo, 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 bla, 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 bla. Esto es para cuando esto, bueno, van armados los tíos. Bueno, ya está, creo. Bueno, vamos a seguir. Hola, Alfred, ¿no podemos hablar contigo? No. Vamos a analizar esa tarjeta. ¿Asesinos? ¿Son más de uno? Eso es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Se llama Cocodrilo Asesino y ya está entre rejas. Lo lamento por su compañero. Yo no. Y ahora quiero ver a quién más seguía este dron. Cada uno recibirá uno de estos sobres. Hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Y los mejores. Sionis no se anda con tonterías. Es Lady Wilson. Hostia. Ex militar. Fruto de una prueba médica fallida. ¿Fallida, dice? Este me lo conozco yo. Garfield Lynch, alias Luciérnaga. Este no tanto. Del cuerpo. Bueno, su de él. Acabará con él. No me recuerda a nadie. Este nombre no lo reconozco. Copperhead. Extraño. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas, ¿eh? Pues no saldrás de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Floyd Lawton, alias Deadshot. Este también lo conozco, salía en el City. Es un experto tirador. Es un francotirador. ¿Pero qué? Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso y temerario. Lester Buczynski, un matón callejero. Se hace llamar Electrocutor. ¡Wow! Shiva. Su talento es mítico. Esta es de la Liga de Asesinos, creo. Tiene pinta. Una noche para matar al murciélago. 50 millones. Bane. Aquí, en Gotham. Oh, Bane. Un clásico. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es Joseph? Habrá dado a Máscara Negra acceso a Blackgate. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. 8 asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar quién usaba este dron y haré que me lo cuente todo. Después buscaré a Máscara Negra y pondré fin a esto. Perfecto. Pues ya sabemos cómo perdió el ojo Joseph.
Señor, tal vez vaya a decir una tontería. Ciudad de asesinos. ¿Se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman? Esos asesinos fracasarán en su misión si pasa la noche aquí entrenando como había previsto. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. No me arriesgaré. ¿Y cree que es una idea mejor ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Gotham que puede echarle el guante a algo así. El pingüino ha estado siguiendo a Siones. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino en Jezebel Plaza. Les haré hablar. Vamos a por el pingüino, parece. Un joven pingüino. Sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrenarse esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento encendido. Vale, no hace falta que nos entrenemos, la verdad. El plaza, señor. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo llegó Waylon Jones a ser como es? Atavismo, parece. Una desgraciada mutación genética. ¿Cree que su condición le causa dolor físico? ¿Explicaría eso su rabia? Es algo más profundo. Imagina crecer con su aspecto, Alfred. Los niños son crueles. Mucho. Los adultos, señor. Más los niños. La condición humana, supongo. Tendemos a temer, a despreciar e incluso todo cuanto es distinto. Ay, pero eso ya lo sabía. Ahora me imagino que hablan de Bane. Si realmente piensa llegar a Jezebel Plaza a tiempo para ver a los hombres del pingüino, tendrá que irse pronto. Bueno, que parece que me estés echando. ¿Me permite, señor? Dime, Alfred. ¿Podría convenir controlar sus, digamos, coqueteos nocturnos? Oh. Quisiera que se labrase una reputación, amo Bruce. Es tarde para eso. Más vale tarde que nunca. Señor, cierto. Dese prisa si planea llegar a Jezebel Plaza antes de que los hombres del pingüino acaben sus asuntos. Asumo que no abriremos regalos. No, vale, Alfred no tiene más ganas de hablar. No quiero que nos vayamos ya. ¿Qué? Sala de los batrajes. Vale, esto es, hay que hacer desafíos, me imagino. Pues nos vamos. Viaje rápido. Señor, para facilitarle el transporte, he configurado algunos puntos de navegación a distintas zonas de Gotham. Uno de los destinos cargados debería llevarlo al Jezebel Plaza. Restablece las torres para desbloquear puntos de entrega de la batalla y revelar relés de la red de Enigma. Punto de entrega. Bueno, pues vamos al objetivo. Ah, no, vale. Viaje rápido, venga. La torre que decía antes. Desactiva la señal de interferencia. Sonaba una torre y mandaron a un tío, pero no apareció. Se habrá ido a su casa a dormir muy bajo. En fin, como no se presentó, nos mandaron a nosotros. Amigos, solo estamos trabajando. Igual que nosotros. Verás, nos han contratado para que nadie toque esta torre. ¿Quieres que nos vayamos? No hay problema. Nos abrimos y aquí no ha pasado nada de nada. Sí, pero si alguien se va de la lengua, ¿qué? Le he mandado un mensaje al jefe para preguntarle, a ver qué contesta. ¿No puedes llamarlo? Solo quiere recibir mensajes. Raro, ¿eh? Pero mientras pague, por mí como si hay que usar señales de humo. Y digo yo, ¿qué tal el contrato en Gotham Optics? ¿Vacaciones? ¿Seguro médico? ¿Seguro? Está bien esto, escuchar las conversaciones, es importante. Supongo. No hay nada mal. ¿Vas a dar un giro a tu carrera? Cierto, cierto. Además, seguro que mañana tienen alguna vacante. Oh, no. No nos mates.
A ver qué dice al respecto el friki que nos contrató. No tendrás tiempo de saberlo. ¿Pero qué? ¡Los rehenes! ¿Has visto eso? ¿Qué coño Nadie es tiene eso? Que morir. ¡Apretaré el gatillo! ¡No es broma! Puedo soltar perdigones de humo para ocultarme. ¿Tienes ganas de...? Va. Tengo que ponerme a cubierto. No podrá disparar a lo que no veo. Esto es un copiar y pegar de una misión del Arkham City, de frente, de las primeras. Solo voy también a conseguir que me maten de un disparo. Y al rehén también. Pero no esperarán un ataque desde arriba. Nadie lo hace. ¿Esa cosa de ahí está con vosotros? ¿Estás loco? Estábamos atendiendo una incidencia, nada más. Más te vale no engañarme. Venga, hacia arriba. ¡Que le den! ¡Me voy! Sí, vete. Vamos a por los otros. ¿Qué cojones era eso? ¿Será el tío que nos contrató? ¿Lo ha escabreado o algo? ¿Qué dices? Además, no me parece. Sea como sea, hay que largarse de aquí. ¡Ya! Ponte a salvo y llama a la policía. Querrán saber qué ha pasado aquí. Sí, lo haré. Sí, suponía que... No te preocupes, que mantendrás tu trabajo. Te lo ponen a huevo aquí para que vayas aprendiendo las cosas. Es que es un copiar y pegar de la segunda misión de Arkham City. Puedo arreglar la torre. Haré lo que quieras, no me hagas daño. Solo quiero que te pongas a salvo. Es que nadie sabe qué va a pasar. Cuando aparece Batman no sabe qué pasa. Eliminación en cornisa. Ya está, ¿no? Todo limpio. Podemos abrir no esto, creo, ¿no? Creo que el fallo en el funcionamiento se deba a la tormenta. Debo establecer un escenario y averiguar qué ha pasado. Debería empezar identificando a la víctima. Vale, no podemos hacer esto de momento. Podemos abrir por ahí y por aquí. Ah, no podemos ir por aquí, vale. Escanear prueba. La víctima es David Shannon, un empleado de Gotham Optics que vino a reparar un repetidor estropeado. ¿Pero qué lo mató? Lo sabré escaneando el impacto de ADN en el muro. Esto está muy chulo, ¿eh? Vale, el tío sale disparado. El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión originada en ese panel de acceso. Debería escanearlo para buscar pistas. Parece que manipularon el panel para que explotara al usar una tarjeta de acceso. Alguien no quería que arreglaran la torre y parece que dejó un par de huellas dactilares. Alfred, voy a cargar unas huellas para analizarlas. Avísame del resultado. Ciertamente. Estoy buscando... aquí está. Son de un tal John F. Baker. Un criminal de poca monta. Trapicheos, mayormente. Solo que... es curioso. ¿Qué es curioso? Está muerto, señor. Recuperaron su cadáver del distrito Diamond hace menos de una hora. Parece que están atando cabos sueltos. Puedo piratear el panel bomba con el secuenciador criptográfico, pero necesito los códigos de encriptación de la tarjeta. A ver qué pasa si vamos por aquí. Ah, no deja. Ah, mira aquí. Ya está. Aquí están los códigos para piratear los paneles de acceso de la torre de red.
Pero si ya los tengo, tío. Ah, vale, no me deja, ahora me deja. Secuenciador criptográfico. Desdichado. Estos primeros siempre son fáciles. Coventry. Contacta con la policía. Infórmales del cadáver y envíales los datos de mi análisis. Ciertamente. ¿Significa eso que ha encontrado la fuente de las interferencias? Eso creo. Vaya. Una cajita. Vaya, Riddler. El rey matón en persona. ¿Cuántas paredes has volado para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas has roto? Ay, siempre lo mismo con los de tu calaña. Espero que no traigas la violencia a mi torre. Al último tipo no le fue muy bien. ¿Quién es? Ah, eso sería fácil. Y no me gusta regalar la información. Mírame como un gran misterio. Uno que nunca vas a resolver. Es enigma. ¡Qué original! Te creerás muy listo. Pues a ver qué te parece. He tomado el control de varias torres por la ciudad. Te reto a encontrarlas y arreglarlas, pero ambos sabemos que no podrás. Esta de aquí prácticamente suplica que la desactiven y eres incapaz de piratear. Ya veremos. Vaya fiasco. Máscara Negra no le va a gustar esto. ¿De qué estás hablando? Estás deseando saberlo. Con el disruptor desactivado, puedo viajar aquí con la Bat-Ala. Ah, vale. Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido. ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Enigma. Hay que hacerle una visita. Vale, esto es una misión secundaria, que esto lo iré haciendo, sin que lo veáis, y luego ya cuando vayamos a ver a Enigma, pues... Bueno, vamos, venga. Veo que ha recuperado el control de la batalla. Supongo que irá a Jezebel Plaza, ¿no? Ese es el plan, pero... También tengo una pista sobre Enigma. No se lo piense mucho, señor. Ambos sabemos que atenderá a ambos asuntos. Vale, muy bien. Bueno, tengo que ir aprendiéndome la ciudad, más o menos. Bueno, no sé si podemos ir ya ahí o antes tenemos que hacer esto de... Ah, una puerta aquí. Oh, Gotham. Se me acaba el tiempo. Debería ir a Jezebel Plaza. Vale. Vale, vale. Pues haremos, en esta serie haremos la historia principal y por supuesto las misiones secundarias. Pero esto de los relés creo que ya lo iré haciendo yo mismo. Vamos a hacer uno aquí ahora. No, ¿vale? Sé que protegen esos relés, pero no puede ser bueno. Debería destruir cuanto se encuentre. Vale, pues vamos a parar aquí, chicos. Hasta aquí el segundo episodio de Batman Arkham Origins. Sé que vamos poquito a poquito, pero mejor, porque esta serie tiene que disfrutarse poco a poco. Porque cuando no te das cuenta, estás en el final del juego.
Y bueno, pues eso, yo ya iré haciendo esto de destruir los relés y ya haremos una visita a Enigma y también cuando podamos iremos a por el pingüino en Jezebel Plaza, que está aquí. Y bueno, eso chicos, pues nada, yo me despido. Adiós. Un disco de datos encriptados. Forma parte de un conjunto mayor. Si consigo lo suficiente, podré leer el archivo. Bueno, chicos, tenemos aquí una misión secundaria que vamos a hacer antes de terminar el episodio, que pone delito a un curso. Vamos a ver qué es. Parece ser ese delito en curso del que hablaba la central de la policía. Podría investigarlo e incluso impedirlo. Pero también tengo que ver esa venta de armas de Jezebel Plaza. Bueno, pues vamos a encargarnos de esto. Los hombres de máscara negra contra, bueno, matones callejeros, parece. Joder, tío. Que aprenda la lección. Ay, mierda, la ha cagado. No quieres hacerlo. Delito en curso completado. Vale, y ya está. No os dice nada más. Bueno, pues parece que son así como crímenes que te puedes meter aquí. Bueno, sí, ya grabaremos más. O sea, ya haremos más mientras grabamos, probablemente.